Hola, chamas, ¿qué están? ¿Cómo están? ¿Qué me cuentan? Chamas. ya arreglé el otro capítulo que me faltaba porque tenía otro del pasado. Entonces ya lo arreglé. Todo listo, todo cool, todo fino. Me distraje un poquito porque estaba Roberto aquí. Entonces, atendí al niño, atendí, es que lo puse a ver anime. Ustedes saben que yo ayer subí un video, ustedes saben, haciendo bobería. Y me dicen, ay, estás gorda y yo. Toda mi vida fui flaca. Yo les respondí, o sea, normal, les respondí. Pero después recapacité. Porque si alguien con una autoestima baja recibe un comentario así, imagínate, imagínate. Es como que, o sea, a mí no, nada que ver, porque esos comentarios como que, porque toda mi vida fui flaca y yo siempre quise como que tener barriguita. Y no es que tenga, no es que te, no, pero ahorita me siento como que mejor conmigo misma, porque antes siempre era como que... Y yo, oh, y esas ojeras. Sigo teniendo ojeras, ¿no? Por la anemia, pero no como antes. Entonces, rellenita, con carnita, me veo nene. Pero imagínate que alguien que no sea yo y que tenga una autoestima muy baja reciba esa clase de comentarios. Imagínese el impacto. Me puse a pensarlo. Porque tiempo atrás, cierta persona muy cercana a mí, no voy a decir nombres, nada más voy a decir que es cercana a mí, recibí esa clase de comentarios. Entonces, yo, claro que esa persona sí tenía su panchita. Entonces, sí, recibí esa clase de comentarios como que es malo. Y entonces tú estás con esas personas y cuando hacen esa clase de comentarios como que... Lo quieres defender y es como que qué triste que no sepan cómo. No creo que lo haya dicho de mala manera, porque yo hago ejercicio, ya como que camino y todo lo demás. Yo hago ejercicio, yo todas las mañanas camino porque yo con ciertos problemas tengo que hacerlo, entonces yo me motivo a mí misma. Así que tienen que dejar de hacer esos comentarios. Nos vemos mañana, cuídense, tomen agua. La quiero. Chao, chamas.